think my biggest rival, I mean, most people are probably gonna say this, but it's Yusuke. I think he's really good, but I don't think he's better than me. I think I can beat him. The rest, I'm not worried about at all. I don't care about Diamond, I don't care about Pepinero. I think I'm way above them. So I think we have the better roster, we have the better players, but they will come in with more practice than us. We're not practicing as much as the other teams. I'm just honest, I know I'm the best. Tercer partido del día, ya estamos por aquí, Giants contra el equipo de Movistar Riders, uno de los mejores partidos en Superliga Orange. ¿Qué tal estás, Future? Muy buenas tardes. Pues con muchas ganas ya de ver este partido, como tú dices, dos plantillas muy, muy potentes. La de Giants, manteniendo muchos de los jugadores que han llegado a la LCS, con las incorporaciones de Antonio, también Shaw, que vuelve a la alineación titular, Chico, que no sabemos si va a disputar los dos partidos, si va a disputar uno, o va a ser Yisuke el que va a empezar jugando, y Movistar Riders, que viene de segunda, adquirió la plaza de Superliga. Aquí tenemos a Julius y va a jugar Chico de titular, así que Yisuke, bueno, Yisuke es suplente, entre comillas, ¿no? Sí. Así que Yisuke es el titular, pero va a jugar en el día de hoy Chico y Mini Trupax y Shaw, que vuelven a la Superliga junto a Antonio. ¿Y cuánto ha cambiado Giants en estos meses, eh? Pues sí, creo que entre Shaw y Mini Trupax no tiene que haber ningún tipo de duda. Yo creo que la calidad en la Boldin se sigue manteniendo, porque quizá a nivel mecánico no es tan bueno como Jack Troll, pero se entiende a la perfección. Y además... Perdón, vale, vale, tranquilo. Me estaba muriendo, lo siento. Bueno, no pasa nada. Tenemos en el público a Logilol, ¿no? Un gran usuario de Yana. Si reconocido streamer. Si le dais la mano después, la tenéis que limpiar 24 veces. Pero bueno, Future, ojo al partido que viene, ¿eh? Es muy, muy interesante, porque en teoría Movistar Riders está bastante mal. Sí. En teoría Giants es el favorito. Pero claro, del equipo LCS hoy solo juegan dos. Realmente no es tanto ya el Giants LCS, porque Yisuke también descansa. Claro, y aquí hay un dilema importante, y es que a Movistar Riders ya les vimos jugar, jugaron contra el equipo de Asus en el clasificatorio español a Challenger Series, no hicieron nada del otro mundo, y Giants, a pesar de tener la plantilla más potente, sabemos que no han entrenado nada o prácticamente nada, lo decía Lozark antes. Y vamos con el duelo destacado, Chico, que bueno, también te digo, es un suplente de lujo, ¿eh? Porque sí. Chico, vaya temporadón que hizo en Kiev, otro de los jugadores que se postulaban como posible jugador de Challenger Series, finalmente volvió a Turquía y después de Turquía vuelve a España, hizo un temporadón con Kiev, casi llegan a la Challenger Series, y aquí de hecho vemos imágenes de... El paso de Movistar Riders por segunda. No tiene nada que ver con esto, pero bueno, está bien. Efectivamente, contra el equipo de Existence, Movistar Riders en segunda, tuvo muy buenas primeras jornadas. De hecho, era uno de los equipos que, lógicamente, por roster, por infraestructura y por el club que tienen detrás, apuntaban muy alto, pero a mitad de temporada se empezaron a quedar sin fuelle, se cayeron de esa pelea por los primeros puestos. Y bueno, al final, están aquí con un roster muy diferente. Hat-Trix en la midlane, posiblemente el carry principal de este equipo. Otro de los protagonistas de Movistar Riders, Carbono en la jungla. Lo dijimos el otro día, ¿no? Al final, Movistar Riders es un equipo que ha comprado la plaza, que ha hecho grandísimos fichajes, que tiene también a Daylor como cabeza más visible, ¿no?, del staff, como el hombre más importante del staff, aunque creo que hoy no ha venido. También ficharon a Motrako. Y ahora sí, tenemos el vídeo de Chico, si no me equivoco, el de antes no era. Vamos a ver imágenes de este hombre, Future, que no. Tampoco. Yisuke y Julius. Es Julius, básicamente. Sí, pareja de 2 contra 2, muy fuerte la que tiene Giants, sea cual sea su midlaner. Julius y Chico deberían de dominar a todos los 2 contra 2 de la liga, y con Yisuke, pues, más de lo mismo. Ha jugado campeones muy carries, una muy buena actuación en la Copa Julius, pero también ha demostrado que es un jugador que ha madurado mucho desde sus primeras etapas en la LCS, y yo creo que es capaz de adaptarse a prácticamente cualquier tipo de meta. Nos sorprendía mucho el fichaje de Julius por Giants, un equipo que iba muy mal en la Superliga. ¿Por qué entrará Julius en Giants? Pues porque iba a jugar en el equipo, o iba a jugar en la plaza de Challenger Series. La plaza de Challenger Series la convirtió, como estamos viendo aquí, en plaza del LCS, junto a sus 4 compañeros, ganaron la serie en el 5º mapa, y ahora Future, al estar en Giants, también va a jugar en Superliga. Ya ganó la Copa, ya les salvó del descenso, y ahora empiezan de cero con un roster que da muchísimo miedo. Y ahí tenemos otra de las caras que se ha destapado este último año, para mi gusto, como uno de los mejores tiradores de Europa. Es Mini Trupax, llegaba
del equipo de Kick, llegaba de una organización portuguesa, fichaba por el equipo de Giants para jugar en Superliga, rescataba un poquito la actuación del equipo siempre en la bot lane y después en cuanto apareció Gilius, en cuanto apareció Jisuke... No es ninguna locura decir que es top 5 de carries en Europa Militrupax ahora mismo. Para nada. Para sin nada. Sin duda, al menos de los que estaban antes en la LCS, ahora ya no sé quiénes van a estar porque es mercado de fichajes. Pero Militrupax reventó la Challenger Series, subió la LCS y creo que tiene bastante más potencial que algunos tiradores que estaban en la propia LCS. Sí. Aunque eso lo demostrará lógicamente en enero, pero vaya temporadón, ¿eh?, de este hombre Future. Posiblemente el jugador más valioso que tenemos en esta liga junto a Gilius. Pues sí, es una historia muy bonita la de equipo de Giants, porque en Challenger Series, en los Power Rankings, los analistas, incluso los miembros de otros equipos, les colocaban como último equipo. Nadie y una conocía. Chance de llegar al LCS, bueno, pues hicieron un split prácticamente perfecto, solo perdieron en la última jornada en la que no se jugaba absolutamente nada, y después, cuando de verdad importaban las cosas, consiguieron la plaza del LCS ganando ese mejor de 5 al Schalke. Sí, ganaron 2 mejores de 5, no tuvieron que ir a la repesca. Es cierto que, de hecho, ahí Giants tampoco jugó a su mejor nivel, y aún así ganaron, ¿no? Sí. Porque al final, pues lógicamente el tema de ser rookies afectó un poco, pero no afectó lo suficiente como para que Giants se impusiese en las eliminatorias y llegase a la LCS. Y en Movistar Riders, ¿a quién tenemos? Pues en la botlane a dos viejos conocidos, Last Wolf, que lleva por España mucho tiempo. Estuvo en W System, estuvo de suplente en el Valencia. Y a Dritz, que no solo ha estado de suplente en la LCS, sino que ya tuvo un paso, de hecho, por Giants. Sí, dos jugadores que han pasado muchas veces por la escena española, han vuelto, sobre todo en el caso de Last Wolf, creo que ha estado prácticamente siempre en la escena española, jugador de origen portugués. No es una de las botlanes más potentes a priori de Superliga Orange, pero si están en Movistar Riders, se han confiado en ellos, debería de ser por algo. Aquí vemos a nuestras compañeras, aquí a nuestros compañeros y Future. Vamos a hablar un poco también de Carbono, ¿no? Porque hay muchos rumores estos días de que puede haber un posible fichaje de Movistar Riders. Hay muchos rumores de que Carbono podría ser quizá suplente, así que está siendo un poquito el señalado quizá en Movistar. Pues sí, parece que a Movistar Riders no le va bien las scrims. Lógicamente nosotros en competitivo solo les vimos en ese clasificatorio español de la Challenger Series. Es una muestra muy pequeña al final para juzgar el rendimiento del equipo, pero parece que quieren hacer cambios de momento. Fase de picks y Vans, Giants lado rojo, Movistar Riders. Giants lado azul, Movistar Riders lado rojo, perdón, Rakan. Baneado también lo va a estar Sejuani, Caitlyn y Galio. Aquí vamos a Carbono, vamos a ver qué rendimiento tiene en el día de hoy Caitlyn y Galio, que se quedan fuera. Y el que tuvo rendimiento malo fue Shiraz, no sé cómo lo dices tú, Future. Shiraz, básicamente normal, porque lo pasó muy, muy mal ante Sartorius en el clasificatorio español, ¿eh? Sí, creo que la partida más, la que más se notó la diferencia fue Renekton contra Rumble en matchup, si no me equivoco. Jugó Renekton Shiraz, consiguió solo kill Sartorius a nivel 5 también, si no me equivoco, y a partir de ahí, lógicamente, el matchup que se descontroló. Tiene mucho que demostrar, va a jugar contra Antonio, que es un poquito la gran duda de hasta dónde puede llegar Giants, ¿no? ¿Cómo va a afectar el cambio de tener a Antonio en la top lane? Porque hace mucho que no le vemos jugar. Antonio está llamando a la sorpresa. Yo creo. Para bien. Atento, sí. Confío en él. Sí, con la mid lane ya lo decimos. El cambio con Jisuke, sí, se debería de notar, lógicamente, pero Shiko ya ha jugado en Superliga Orange y ha demostrado que tiene un auténtico nivelazo en medio. Shaw por Jactro creo que es el cambio que menos se debería notar de todos. Militrupax va a seguir siendo Militrupax. Tenga quien tenga de support. Y Antonio con Ruin, la única incógnita. Kog'Maw, Lulu, bot lane para el equipo de Giants. Rek'Sai y lo van a combinar con Tristana, Janna en la parte inferior del mapa. No he entendido antes, Future, ahora que estás aquí te quería preguntar, ¿por qué Noxxiac había piqueado Trundle por delante de Janna, eh? Un poco extraño. Porque tampoco había mucho tanque en el equipo rival. Yeah. Evidentemente Trundle no solo es un subyugar, pero bueno, no se ha ganado. Sí, el pilar realmente contra Caitlyn no le ha servido de mucho en el 2 contra 2. No ha sacado una ventaja. No, alguna vez igual para parar una ruta, está claro, pero es que sí. Janna, yo de verdad, a veces no me creo que en algunos drafts ni se pique ni se banee. Me parece complicado de creer a día de hoy. En Worlds va 17-2, de hecho. Sin contar el día de hoy, que hay que sumar las 17-2. Estadísticas. Pero bueno, sí, es un win rate que te indica un poquito lo que es el campeón. Hombre, que lo van a cambiar, seguro, seguro. Azir para Chico, ya nos ha dicho Pepinero que está muy, muy fuerte. Syndra para Hatrix, todo ido muy rápido. Como decíamos, botlane de Kog'Maw, Lulu, Antonio, que se va a estrenar esta temporada con Maokai. Duelo aburrido el que tenemos arriba. Y Gilius contra Carbono. Se tienen muchas ganas. Ya han hablado alguna vez por Twitter. Gilius dice que, bueno, es el mejor, que no le conoce, que no sabe quién es. La típica. De Gilius, ¿no? Sí. Lo que siempre dice. Tuiteó ayer, ¿no? En 2018
yo pondré esta región donde se merece, refiriéndose a Europa y refiriéndose al campeonato mundial. Oye, Europa, qué gran remontada ha pegado, ¿eh? Sí, no señor. Tanto por G2 ganando al Fenerbahce, que hay que ganarlo igualmente. Pero era esperable. Pero bueno, hay que ganar, que tal y como estamos. Sí. Pero lo de Misfits sí que ha sido una grata sorpresa. Recordad que dos mejores de dos todavía por delante y que mañana, de hecho, dentro de unas horas, porque ya estamos llegando por la noche, mañana a las 9 de la mañana más mundiales. Así que no para el League of Legends aquí en la LVP. Muchas gracias por habernos seguido durante esta tarde en los dos streamings. Lo agradecemos como siempre. Gishoto y Motroco se dan la mano y Future coinciden en dos staffs diferentes. Dos jugadores míticos de España como son Motroco y Naruterador, que han jugado juntos en bastantes ocasiones. Sí, quizá el paso más destacable de los dos fue en ese equipo de TFM, ¿no? Con Belgian Beast, con JWoww, un equipo que estuvo peleando por subir al LCS, de hecho. Sí, ese equipo en el que en aquella época Motroco se enfrentó a Reckless en Copenhagen Wolves. Sí. Porque Reckless no tenía la edad para jugar al LCS. En Tenerife, además. Mirad de qué tiempo estamos hablando, ¿eh? Reckless sin edad para competir al LCS, cuando ahora ya es un veterano del LCS. Sí. Tenía Reckless por aquel entonces 16 años. 2013, diría, hace 4 años. Y Motroco, pues 50. Pues 24, 20, 51. Bueno, está Barbe con Gishoto. Adelante, Ernesto. Hola, muy buenas. Estamos aquí con Giloto y vamos a preparar una entrevista. Vamos a hablar un poquito de Giants. Y bueno, Giloto, ¿cómo os encontráis? Porque es el equipo absolutamente favorito para llevarse la liga. Estáis en la LCS, imagino que estaréis en un sueño. Sí, yo también creo que somos favoritos para llevar la liga, pero la liga no es este partido. Venimos de un periodo de vacaciones que lo merecemos por la llegada del LCS. Así que ahora trabajar para llegar al nivel que teníamos antes. Y cuando llegamos a ese nivel, ahí sí lo podemos decir que somos favoritos y que vamos a ganar Gamer G. Y esto de tener varios suplentes, imagino que es un plan para tener varios jugadores forjados. ¿Te puedes decir algún secretillo de esto? Sí, a ver, creo que es en ese camino que está caminando el LoL, lo vemos en Corea. En ese momento tenemos varios suplentes, lo queremos utilizar a todos dependiendo de cómo es el partido, de cómo es el oponente. Y hoy está jugando sigue esta primera partida porque así lo he visto que sería mejor y a ver cómo sale. Pero claro, también es un poco de una prueba para lo que viene en el futuro y confío plenamente que todos los jugadores que tenemos en la plantilla son los mejores que hay en España, suplentes o titulares. ¿Y en algún momento veremos a la plantilla exacta, la que va a estar en la LCS o la que subió a la LCS? Es posible, como he dicho, depende un poco del partido. A ver, es posible ver esa plantilla, es posible ver esa plantilla sin un jugador, sin dos jugadores. La verdad es que lo importante va a ser mantener la identidad, hacer con que esos suplentes tengan la identidad y la mentalidad que teníamos que no se ha llevado al LCS. Y a partir del momento que tengan eso, ahí ya podemos decir que mismo que los suplentes no tengan estado en el camino de llevar al LCS, están a ese nivel porque han adquirido esa mentalidad que nos ha llevado ahí. Y después de ver varios partidos aquí en la Superliga, ¿tienes miedo a algún equipo? ¿Alguno que os dé excesivo respeto? Por ejemplo, Asus, que lo estamos viendo muy fuerte. No tenemos miedo de nadie. Sabemos que todos los equipos van a dar más que lo normal contra nosotros por el estatuto donde hemos llegado, pero sinceramente Mad Lions tiene muy buen roster, hoy ha empatado. Asus ha jugado fatal la primera partida contra G2 y también se dice que es un super equipo. Eso, super equipos no son super jugadores que la hacen. Nosotros tampoco, se decía que teníamos la mejor plantilla y hemos terminado en primero. Si quieren que tengamos miedo de alguien en la Superliga, que lo demuestren como equipo y no como nombres que van a buscar. Pues esta es la palabra de Giloto, muchas gracias por acompañarme y vamos a ir directamente con los casters, así que disfrutad de la partida. Pues muchas gracias, Barbe, por haber estado con Gishoto, los jugadores que se siguen preparando para dar inicio a esta primera partida entre Giants y Movistar Riders. Y es que es algo que ya habíamos comentado antes, Future, cabe la posibilidad, y de hecho, él prácticamente ha confirmado que se puede dar, que sí, el equipo al completo del LCS juegue en la Superliga ahora en segunda jornada. Hombre, yo creo que contra Asus puede ser, ¿no? Cuando veamos a las 5 estrellas del roster de Giants LCS. Cuando se aburran, ¿no? Cuando les apetezca. Cuando les apetezca ganar, pues que la sacarán. Muy curiosa la historia de Giloto, porque hace 3 años estuvo en Giants, se fue de la organización, volvió y en el Ama Gilius en Reddit, que salió hace un par de días, le preguntaban cuál había sido el mejor entrenador que había tenido durante su carrera y dijo que sí, Giloto. Y Gilius ha tenido muchos. Sí. Porque aparte de ser un jugador muy veterano, pues ha estado en la LCS y en la Challenger Series. Por lo tanto, en teoría, le deberían haber entrenado pues gente importante. Unicorns of Love, SK, E-United y Giants.
no está mal, ¿eh? Ese piropo a Guilloto. Muy, muy bien valorado en el equipo de Giants cuando hace pues, prácticamente un año no le conocía a nadie, no tenía mucha historia realmente Guilloto. Así que nos alegramos por el entrenador portugués. Tres portugueses en el roster de Giants. Guilloto, en este caso Shaw y Mini Trupax, y enfrente otro, Blas Wolf, los jugadores portugueses que están viniendo todos para aquí. La Superliga Ibérica, ¿no? Aunque poco a poco cada vez hay jugadores de todas las nacionalidades. A veces lo raro es que se mantengan jugadores españoles, de hecho. 13 hay este año, creo. Sí. La cifra más baja en la historia de la Superliga Orange. Pero bueno, al final es un paso habitual. Lógicamente, Future, pues los jugadores internacionales se interesan por nuestra liga y más cuando ahora mismo no hay nada. Hay que recordar que solo están los mundiales. Si no estás en el mundial, que lógicamente es muy difícil, pues no hay ninguna competición. Sí, y yo creo que al final, entre ligas nacionales, en lo que al territorio nacional se refiere, pues España se ha posicionado en una situación privilegiada. Todo el mundo que juega en Europa quiere jugar aquí si no está en el LCS o la Challenger Series. Ya no solo los que están aquí, Future, sino los que no han conseguido llegar, porque el propio Flaxis dijo que estaba interesado en venir a la Superliga, finalmente no ha conseguido equipo, pero supongo que hay alguno que otro que finalmente no ha conseguido equipo. No, Flaxis, también se hablaba de Thinkcroft, jugadores que de momento no están aquí, en el futuro, Dios dirá. Pues bueno, vamos a empezar ya con la partida primera entre Giants y el equipo de Movistar Riders. Giants Only the Brave, por eso el OTB, para el que no entienda por qué lo ponen. Y Movistar Riders, que como decíamos, un equipo que ha invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero en la plaza y en la plantilla. A ver qué tal le sale Future. Bueno, un poco del estilo Mad Lion, realmente. Los dos son similares. El proyecto es muy parecido. Quizá jugador por jugador me acaba de convencer más el roster de Mad Lion. A mí también. Lo que vimos de Movistar a mí no me gustó nada, sobre todo la botlane sufriendo mucho. Shiraz en top creo que nos tiene que demostrar una auténtica barbaridad. El matchup de hoy es tanque contra tanque. Vamos a ver cuál es la verdadera calidad de este jugador del sueco. Vamos a ver también qué build, por qué build opta Carbono, porque estamos viendo a Rek'Sai muy, muy agresivas estas últimas semanas, aunque lo lógico sería que optase por una build muy, muy tanque, por mucho que tenga Shen en la calle superior. Y de momento un inicio muy tranquilo, Future, no hay invade a nivel 1, no hay ningún ward raro para buscar algo de acción sobre un campamento, así que los dos equipos se van a limitar a empezar normal. Hipercarry contra Hipercarry, Kog'Maw contra Tristana, que ha optado esta última por el escudo de Doran. Kog'Maw ya empezando con el escudo Reliquia, algo que no nos tiene que sorprender. Se lleva haciendo pues, de dos parches para aquí en muchísimas botlanes, sobre todo cuando aparecen carries así, supports con incensario ardiente. Sí, hasta que cambie el meta, que cambiará en la botlane, pues posiblemente vemos esta combinación un tanto extraña entre AD carries y support. Y sobre todo lo que tú dices, lo que es extraño, es que un AD carry empiece con la Reliquia, pero ya es habitual, básicamente para que el incensario llegue lo antes posible para compartir un poquito de oro. El bufo rojo, que se lo van a pulear a Julius. Al final, Future, todo lo que sea darle comodidad al alemán es positivo para Giants, porque desde luego que sin Jizuke, sin Jack Troll y sin Ruin, es la principal estrella del equipo junto a Mini Trupax, ¿no? Así que va a ser importantísimo ahí. Sí, el peso de la partida que está sobre sus hombros y lo mismo con Mini Trupax. Está en un campeón que además tiene la posibilidad de poder hacerlo, es Kog'Maw. Y segundo Azir, que vemos en el día de hoy, ha estado abierto. Lo va a jugar Chico, creo que lo jugó también con Kif en la temporada pasada, si no me equivoco. Y este nuevo Azir, como ya nos comentaba Pepinero, yendo 0-5, yendo 5-0, es un campeón que pega una auténtica barbaridad. Había dicho Ronchas que estaba tan roto que le daba igual blind piquearlo, que estaba muy, muy fuerte y que Pepinero estaba encantado con el pick de Azir, así que parece que en el 7.19 Future lo vamos a ver bastante. Además, decía Mini Duque, que es también uno de los jugadores a nivel nacional que más ha jugado este campeón, que es que el nuevo Azir en línea no tiene ningún matchup especialmente malo para él. Pues aunque esté contra Syndra, según Mini Duque, se debería defender bastante bien. Nosotros que lógicamente también lo vamos a ver prácticamente por primera vez en competitivo, porque no hay ninguna competición que tenga este parche 7.19. Como hemos dicho antes, solo están los mundiales. Si están un parche por detrás, prácticamente haciendo el mismo movimiento ahora tanto Carbono como Julius, que se van a encontrar en el cangrejo. Supongo que Chico sabe que Carbono está escondido a la hierba. Pues parece que no. Le van a sacar el destello a Carbono, que lo hace muy bien. El stun de Syndra, que no ha llegado. Destello por destello, Future, no muere nadie. No, destello por destello, no. Doble destello por destello. Sí, le sale rentable esto al equipo de Giants. Chico, que se ha defendido muy bien. Carbono, que también lo hacía muy bien cortándole el desliz de los soldados, pero al final tenía que gastar el destello en medio de Giants, que se salva, aunque va a perder un poquito de presión de línea con la CM.
Le sale rentable al final la jugada, Chico, teniendo en cuenta que parecía que sí, pero Genius no había visto a Carbono y no sabía dónde estaba. Carbono que está gankeando constantemente en esta partida. Van a ir a por Mini Trupax, todavía tiene la barrera también el destello. Quitea como puede, tira la barrera, teleporta la espalda, avanza en el partido. Aparece Antonio abajo, puede haber primera sangre. Tritz que no cae, está Shen también. Primera sangre para Genius. Aparece Syndra, se va a morir Maokai. Uno por uno, Genius que ha caído. Doble para Carbono y 1-2 para Movistar Raiders, que se coloca un poquito por delante en el marcador de oro. Doble kill para Carbono en su versión más agresiva. Nos preguntamos cómo va a jugar esta Rek'Sai. De momento, ranca medio, saca Summoners, pierde el flash, baja abajo, acaban con la vida de Gilius, acaban también con la vida de Antonio. Dos kills para el equipo de Movistar Raiders, que coge ligera ventaja de oro en el marcador. También, como decíamos, había muchos rumores, ¿no?, sobre un posible fichaje. Creo que a Carbono esto también le ha encendido un poquito, sí, la alerta dentro de su sistema, y creo que el Sebok ahora mismo tiene que estar al 101% para demostrar que tiene que ser un titular de Movistar Raiders. Y que tiene una papeleta muy, muy complicada por delante. Te enfrentas a Gilius, posiblemente el mejor jungla de la Superliga. Si lo haces bien, salta con todas las bolsas. Las sensaciones que dejas, pues lógicamente son muy buenas. Efectivamente, porque si lo haces bien contra Gilius, posiblemente tu siguiente rival sea peor. Y aquí vamos a ver futuro en la jugada. Sí, llegaba el teleport por parte de Maokai y iba a utilizar el avance retorcido sobre Tritz, que se flasheaba, pero no vale de nada porque es una habilidad de fijación. Se llevaba la primera sangre, de hecho. Gilius, con el combo de bandera, estaba muy tocado Antonio, iba a acabar muriendo. Y Gilius, que una vez que utiliza el combo para entrar y para matar, no puede salir, se llevaba la doble Rek'Sai. O lógicamente aquí Future muchas cosas que marcan la diferencia, ¿no? Primero, que cuando ha llegado Gilius, su botlane estaba muy, muy tocada. Sí. Que sigue siendo un Kog'Maw a nivel 3 sin Summoners y que lógicamente ha rotado antes Hatrix que Chico, aunque creo que, aun con la rotación de Chico, ya estaba hecha la jugada por Movistar Raiders, porque es que Mini Trupax y Shen no podían aportar nada. Lo está haciendo bien Movistar Raiders. En muchas partidas de Worlds nos preguntamos por qué hay botlanes que pueden piquear Kog'Maw y que el otro equipo no lo castiga con presencia del jungla. En este caso, pues el plan de Movistar Raiders estaba claro. Carbono tiene que aparecer, ese Kog'Maw tiene que salir peor que Tristana de la fase de líneas, y cuantas más veces lo consigas matar o denegarle farmeo, pues mucho mejor para ti. De hecho, Future, de las victorias de Kog'Maw, yo creo que el 80% de las victorias de Kog'Maw llegan porque ha farmeado solo en línea. Esa típica partida de mundiales donde Kog'Maw lleva 200 minions al minuto 19 y no entiendes, sí, por qué. Claro, las que suele perder, hombre, alguna que de farmeo por minuto ha perdido, lógicamente son muchas, pero las que suele perder por lo general son cuando realmente intentan campear a Kog'Maw e intentan sacarle de la partida. Claro, si Kog'Maw llega con dos ítems al minuto 22 y en una teamfight, por lo que sea, se acaba llevando dos kills tontas que has regalado. Ganar puedes ganar, sí, pero tu porcentaje disminuye mucho, ¿no?, de posibilidad de victoria, está claro. Efectivamente. No tiene mala botlane el equipo de Movistar Raiders, tampoco escala especialmente mal Tristana con Janna, pero Kog'Maw Lulu es uno de los combos que vemos más fuertes. Y también tenía un debate entre Faxi, el top laner de Rocket, y Flaxis acerca de cuál era la botlane que era más potente fuera de la fase de líneas. Y Flaxis decía que era Twitch Janna, una que decíamos nosotros que posiblemente estaba ahí en el top. Sí, nosotros decíamos Twitch Janna o Twitch Lulu también, que está realmente bien, porque claro, Janna está un poquito por delante. ¿Y Faxi cuál decía? Faxi decía Kog'Maw Janna, si no me equivoco. Kog'Maw Janna, bueno. Papá o mamá, ¿no? Sí. Son una locura, las dos. Son una locura. Dos botlanes muy molestas. Quizá la de Twitch es un poquito mejor en línea. Y saliendo de línea, es que ya hemos visto lo que va a hacer Twitch. Twitch y Kog'Maw son dos hipercarries. Son diferentes, cada uno un ahora, estilo muy diferente. El tema de los hipercarries ha cambiado porque ahora el ser o no hipercarry creo que depende del support que lleves, ¿no? Sí. Porque Twitch con Braum quizá en late no es tan decisivo, pero es que Twitch, como decía Flaxis, con Janna en late quizá es la mejor pareja que puedas tener, por ejemplo, ¿no? Sí, y además creo que ha cambiado mucho el papel de los hipercarries. Cuando se jugaba Kog'Maw en la Season 4, era una línea donde tú sabías que ibas a salir 60 minions por debajo. La evolución de los jugadores, lo que han cambiado los personajes y cómo está el meta, ya no salen Kog'Maw 40 minions por debajo en línea. Los hipercarries normalmente igualan el farmeo o pierden de poco. La han visto a Genius, cuidado con Genius, que se puede morir en nivel 5. Castigando muchísimo al alemán. ¿Cómo está jugando? ¿Cómo está jugando Carbono Future? Para mí el MVP de este inicio de la partida, sobresaliente inicio del jungla de Movistar Raiders. Acaban con Gilius, primera torreta para Movistar Raiders. Future, no sé si te esperabas este inicio, pero Giants sufriendo bastante. Pues para nada, el equipo de Giants pasándolo bastante mal. La diferencia de oro que se va hasta los 1600. Muy buenos movimientos del equipo de Movistar Raiders y Carbono, como tú decías, MVP 2-0-1 con Rek'Sai. Ya no solo por los 1000 euros de diferencia, sino por lo bien que está Carbono y por lo, para mí, la diferencia de nivel que está viendo contra Gilius, ¿eh? Sí. Le veo mejor a Carbono, no como jugador, lógicamente hablo de los
8 primeros minutos de partida y este primer dragón que también se lo van a llevar. Pues primer dragón para el equipo de Movistar Riders y, como tú decías, quizá pagándose un poquito la falta de entreno del equipo de Giants. No están jugando muy bien el mapa, no están rotando como una unidad y lo está pagando Gilius en la jungla. De momento, para Carbono, la partida inmejorable va a optar, lógicamente, por ese Smite del Guerrero. Smite del Guerrero, ya vimos a MLX Hell jungla chino que hizo una build completamente carry con Rek'Sai. Creo que esa es demasiado arriesgada porque llevaba, bueno, llevaba filo oscuro, cuchilla negra, la guarda, eso es complicado. Pero sí que va a tener bastante daño Carbono, supongo que la cuchilla sí que se la va a hacer. Y ya lo ha avisado un poco el equipo de Giants, no sé si para quitarse presión de tener ya la excusa preparada, de que han estado un mes de vacaciones. Pero bueno, sabes qué día empieza, sabes a quién te enfrentas. Como si te digo, no, he suspendido, pero porque no he estudiado, ¿eh? Ah, bueno, vale. Bueno, he suspendido, ¿no? Ya lo sabes, ¿no? Me refiero, no sé. El problema es que quizá en una temporada muy larga, de 14 jornadas, no pasa nada por coger un mes de vacaciones. Pero si Giants tropieza un par de veces más, le puede pasar lo que le pasó la temporada pasada. Vemos aquí la repetición. Pero estaba quieto Gilius, si no me equivoco, ¿eh? Sí. Sí. Movimiento de Hatrix abajo y Carbono. Bueno, se lo ha encontrado. Se lo ha encontrado porque no podía saber que estaba ahí. Pues estaba quieto Gilius, sí, se lo ha encontrado. O sea, él quería divear y estaba Gilius, sí, básicamente. Gilius ha leído muy bien la rotación del equipo de Movistar Riders, pero Movistar Riders se lo ha encontrado y ha acabado con su vida. De hecho, ahora Carbono metiéndole mucha presión a Gilius, que usaba el combo de bandera para salir de esa zona. Al final, en una liga de 14 jornadas, sinceramente, creo que la primera te ha estado un poco igual. Sí. O sea, te lo puedes permitir, pero en una de 7. Bueno, es más del 10% de la... Ahí está. De la competición. Es que es muchísimo, ¿eh? Y tu enfrentamiento directo lo tienes perdido. Ya no hablo por este partido, que Giants lógicamente puede ganar, sino en general para todos los de la liga. Cuantos más empates hay en el resto de matchups, mejor para Giants, porque son equipos que no se le alejan tanto, ¿no? Pero de momento Asus ya ha ganado. Tenemos por un equipo creo, con 3 por eso puntos. Creo que se va a repetir G2 Vodafone de la primera partida contra, sí, contra Asus. Y Giants que va a tener que arremar mucho en esta partida Ultimate de Antonio. No sirve para nada, torreta de top para Giants, torreta de bot para Movistar Riders. Intentaba disuadir un poquito a Antonio con el Ultimate de Maokai, pero no le vale para nada. Arriba sigue pusheando Giants, abajo sigue pusheando Movistar Riders. Esto le va a salir muy mal. Esto le va a salir muy mal al equipo de Giants. Future kill para Rek'Sai. Parece que no van a seguir pusheando. Sí, claro que sí. Claro que sí. Tienen oleada y a Azir ahora mismo les da igual, ¿eh? Chico que va a intentar limpiar la oleada, pero no tiene ítems con Azir, lo va a tener muy complicado. Esto puede ser torre de inhibidor, minuto 11 para el equipo de Movistar Riders. Torre de inhibidor, minuto 11, Chico que lo intenta, pero tienen que lo acaba de hacer Trick. Llega el Town de Shen, está a punto de caer Falange Imperial. Pues Chico con la tontería puede sobrevivir. ¡Ay, ay, 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 Last Wolf! ¡Ay, ay, 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 Last Wolf, Future! Casi la lía de la de carry de Movistar Riders, ha tenido que gastar la barrera. Ha gastado ya en el curar, ha gastado el montón. También el flash ha defendido muy bien a Azir en esa jugada. La torreta de inhibidor le podía haber salido muy mal al equipo de Giants esta rotación. Estoy viendo sorprendentemente bien a su Movistar Riders, ¿eh? Sí, nada que ver con la semana pasada. No me, o sea, han pegado un cambio en una semana. No sé si es también por mérito de Asus, pero esto, pero vamos, terrible, ¿eh? Vamos, yo me esperaba un 2-0 para Giants. No sé cómo lo veías, claro, tú. Por mucho que vengan de vacaciones, no... Hombre, para mí el claro favorito era Giants y el equipo de Asus, por lo que ha hecho contra G2 Vodafone, tampoco parece que estén en un estado de forma a años luz de Movistar Riders. Que no estamos diciendo que Giants vaya a perder, sino que los primeros 12 minutos de Movistar Riders son, sí, muy serios, ¿eh? De todas formas, quizá para toda la ventaja que ha conseguido Movistar Riders y todos los movimientos que han hecho por el mapa, la diferencia de oro global no se nota tanto. Sí. Sí. Eso sí que es... Antonio, por favor, compañero, Antoñito, se vuelve a morir. Se vuelve, no sé qué ha hecho Antonio ahora mismo, la verdad, estoy flipando. Kill que se lleva a Syndra, 2-0-2. Para, con la tontería, Hatrix va 2-0-2. Sí. Casi ni nos hemos dado cuenta, Future, y lleva una frenada terrible. Y Carbono 3-0-2, que me imagino, por cómo es Carbono, y sobre todo porque Rek'Sai te lo permite, que se va a seguir itemizando con daño. La cuchilla yo creo que seguro. Sí. Y a partida ya veremos. El jungla de Movistar Riders, que está haciendo una partida muy buena, y ya iban sufriendo. O sea, otra kill para... Bueno, otra muerte sobre Antonio. 0-3-1 con Maokai. No está teniendo el mejor debut en Superliga. Mira que venía preparado, motivado, con ganas de demostrar. Sí. Me estaba decepcionando un poquito este inicio de partida de Antonio.
que como tú dices, cuando empiezas 0-3 como Oka y tu equipo va perdiendo, prácticamente te asegura morirte otras dos o tres veces más. Entonces, Antonio va a tener que mantener la calma en esta partida, porque desde luego que no va a ser la principal estrella ni el principal carry y que posiblemente va a morir bastante. Ni mucho menos, con esa torre y la kill, 2000 de oro de ventaja para el equipo de Movistar Riders, ahora sí que es una ventaja importante, pero lo que te suele pasar, ¿no?, cuando juegas contra equipos que son tan buenos, es que por muchas kills que consigas, en el marcador de oro realmente te despegas poquito, le pasa a los que juegan contra los coreanos en juego. Exacto, eso es lo que pasa, ¿no? 7-0, 22.000 a 22.000 de oro. 3 ganqueos, gana por 200 de oro, bueno, es lo que hay. Pero bueno, sí que es cierto que Movistar Riders, desde luego, eso una cosa no quita la otra, está mejorando bastante su rendimiento respecto a la semana anterior en el clasificatorio español de la Challenger Series. Pusheando abajo Mini Trupax, que es de los que más contentos está ahora, porque después de todo el revuelo, él con la tontería lleva un farmeo bastante bueno y va 0-0-1. Sí, está en una posición óptima con Kog'Maw, todavía no tiene el primer ítem, va a optar por Guinsoo porque tiene el arco curvo y el pico. Pero está haciendo una partida realmente buena. A él, mientras la diferencia de oro sea tan poca, le da más o menos igual. Se lleva la cuarta torreta de la partida. El equipo de Movistar Riders se mantiene en los 2000 de oro de ventaja. Eso sí, tiene un dragón de montaña el equipo de Movistar. La inhibidor que también está muy tocada, pero lógicamente ya va a ser complicado tirarlo, al menos en los próximos minutos. Jilius, que asegura el blue. Q de Jarvan y Smite. Ojito con Antonio. Antonio que quiere baitear. Antonio que está buscando la jugada. Llega el monzón de Yana. Salta con todo Tristana. Va a ir a por Maokai, pero Azir pega bastante. Azir se puede llevar la kill. Llega el tornado de Yana y se lo lleva. Se lleva, chico, finalmente la vida de Tristana. Antonio acaba con Tritz. Error importante de la botlane ahora por parte de Movistar Riders. Kill para Jilius. Puede ser otra para él. Y ahí está. Doble para el alemán. Giants dando un golpe encima de la mesa. 4 kills de manera consecutiva, 4-0 para Giants, que ya se ponen por delante, olvidándose de ese mal inicio. Future ha tirado por la borda todo lo bien que estaba construyendo el castillito de arena Movistar Riders, ¿eh? Sí, 10 minutos de infarto que planteaba el equipo Movistar Riders, donde hacía todo muy bien ejecutado y en una jugada, en dos jugadas, es que pero dices, al mismo tiempo, en este caso, el equipo de Giants. Recuerda mucho los mundiales, ¿eh? Ese ADN de equipo grande. Cuando estás jugando contra un equipo mejor que tú, cuando estás jugando contra los coreanos, cuando te enfrentas a un equipo como es Giants en la Superliga Orange, tienes que hacerlo muy bien en el early game y no cometer ningún fallo en las rotaciones. Y aquí se mueren 2 contra 2 en la calle superior y encima Carbono se lleva una doble, uno de ellos el shutdown de Rek'Sai. Es que ya da la sensación como que Giants ha reventado la partida de repente en una jugada. Sí, ahora dice. Con lo bien que lo había hecho Movistar Riders. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a ver qué pasa, Antonio, ¿dónde te has metido? Antonio, ¿dónde te has metido ahora con el teleport? ¿Dónde se ha metido Antonio con el teleport? No, madre sé, mía, pero no, gracias sé a Dios que es Mokai y que no tiene problemas. Avanza para salir. Avanza de Antonio, llega también el mantener subidos, que hemos visto muy poquito de Shen esta partida. Sí. El taunt ahora sobre Antonio, vamos a ver si se puede morir Antonio. Llega la Q de Syndra, parece que de momento sobrevive el top laner de Giants. Le ve a Antonio como con demasiadas ganas de demostrar cosas. Sí, forzando mucho, jugadas que de normal, si llevas 3 meses de competición, quizá no intentarías, pero Antonio que ha vuelto con muchas ganas y a veces te pasan factura para mal. El pick de Shen, lo decimos tú y yo muchas veces, ojo con la Ultimate de Maokai. Ultimate de Maokai, Antonio que está muy, muy tocado. Bueno, sí, no voy a intentar nada. Lo que te decía, el pick de Shen es un campeón que tiene un mid-game muy malo cuando te juntas con el resto de sus compañeros, porque comienzas con esa Tiamat, si te quedas por detrás no eres nada tanque, te pueden llegar a burstear. Si no le vas a sacar de verdad mucha ventaja al mantenerse unidos para hacer dives en bot, para llevarte dragones y llevarte torres, para mí el pick no es nada bueno. No va mal, pero como tú dices, no está apareciendo mucho por el mapa, o no tanto como le gustaría a Movistar Riders. Dragón de tierra que se va a llevar quién, porque podemos tener pelea de Smite. A ver quién se lo queda. Se lo va a quedar Tristana. Se lo ha quedado Tristana. Se lo ha quedado Movistar Riders. Se dan la vuelta. Bonita por Chico. Está muy, muy tocado. Jilius que entra. El combo del alemán, que es una auténtica locura. Cataclismo y se va a morir. Kill para Carbono. Vemos por delante también a... ¿Qué ha hecho Hattrick? Se ha quedado solo en el 1 contra 3. Ha intentado burstear a Mini Trupax, pero no ha podido. Se sacrifica Hattrick para que acaben con la vida de Jilius. Dragón que se ha quedado Last Wolf. El problema para Movistar Riders es que el tradeo de kills contra este tipo de setups te viene mal. Una kill en Carbono está bien, pero es que se ha llevado Mini Trupax. La kill de Syndra, 1-0-3 con Kog'Maw, tiene el Guinsoo completado, tiene muy buen farmeo la de carry del equipo de Giants, se empieza a convertir en un problema. A ver, ¿cómo se le ha quedado Tristana? Durante el Smite, ¿no? Creo que el autoattack ha volado durante el Smite. Sí, sí. Y aquí, bueno, Jilius que... Creo que ha querido zonear demasiado, ¿no? Future no. Sí, ha querido dividir la teamfight, ha querido dejar a Hattrick completamente solo, se ha suicidado.
Pero bueno, al final Hatrix con el ultimate no conseguía burstear a Mini Trupax, llegó al crecimiento salvaje muy bien ejecutado por parte de Sho y la kill se la ha llevado Kojumao, así que las cosas le siguen saliendo rentables al equipo de Giants si no tienes en cuenta, claro, que han perdido el dragón. Muy poquito farmeo de Hatrix, ¿eh? Para ser el del nivel del que estamos hablando, muy poquito farmeo de Hatrix. Y es que ya te digo, dentro de la locura, la dupla portuguesa de Giants va demasiado bien. Es que Azir y Kojumao ni han muerto, ni llevan poco farmeo y encima están matando y asistiendo. Es que pinta muy bien la partida para Giants ahora. Ese es el problema, que estamos en los minutos de partida que le vienen bien a Syndra. Ahora es cuando tienes que snowbolear la partida, cuando tienes que romper el marcador en cuanto a diferencia de oro se refiere. Y Azir está muy cómodo y Kojumao también. Ninguno de los dos ha muerto. Heraldo que se asegura Gilius. Sí, se lo va a quedar Gilius finalmente. 3-3-0 para Gilius, haciendo una partida, bueno, complicada. Un inicio complicado porque personalmente creo que hemos tenido un gran Carbono que ha cumplido con la parte de su contrato, que es básicamente reventar el early game y gankear mucho, pero sí que es cierto que quizás su equipo no ha acompañado tanto como a él le gustaría, ¿no? Una partida muy de Carbono de los tiempos 2015, de ¿no? SalsaLol, Overgaming, sí. Caronte. Ojito ahora con el daño de Hatrix, no va a acabar con Xico, le saca eso sí la barrera. Puseando o intentaba pushear abajo el equipo de Movistar Raiders, pero van a invadir a Gilius, que le están haciendo la vida imposible. Smithea al rojo. Va a llegar también el crecimiento salvaje de Shaw. Ahí está. Para salvarle la vida a su compañero. Avance retorcido de Antonio. Intenta entrar con el combo. Jarvan ha pasado algo muy raro, pero se ha muerto. Kill para Tristana. Buen monzón por parte de Yana. Llega la falange imperial de Xico, pero cuidado, que el portugués se va a morir. Kill para Shen. Una para Maokai. Dos para Maokai. De hecho, dos para Antonio. Vaya locura de teamfight y qué animación más rara ha habido con el combo de Jarvan en el buque rojo. ¡Mini Trupax! ¡El perrito que aparece y hay pausa! ¡El perrito que aparece y hay pausa! No se creía Movistar Riders lo que estaba haciendo Mini Trupax. Se quejaba el tirador portugués. Que dice que no con la cabeza. Hombre, si ha pausado Movistar Riders, te han pausado en el peor momento posible. Te acabas de llevar una kill y estás chaseando para llevarte la segunda. Además, Antonio acaba de recuperar el flash. Hombre, un poco feo, ¿eh? Sí, un poco feo. Pero bueno, si no te funciona el teclado, lógicamente no vas a poder. Claro, si se te ha roto el ordenador, ¿no? Pero... aquí teníamos la jugada. Estaba Gilius muy tocado, llegó al ultimate de Maokai. Iba a utilizar Gilius. Mira lo poco que le quedaba de vida para ejecutar el cataclismo. Le llegaba un knockup, no sé muy bien. Sí. Por parte de quien era, Xico que utilizaba la franja imperial, el objetivo que desplazaba era Shen, que no creo que es lo que buscase. Y además él se quedaba muy vendido porque los soldados se quedan justo por detrás de él. Y aquí Antonio que se llevaba una doble, iban a seguir chaseando. Mini Trupax que iba a utilizar el flash agresivo con Kojumao en este minuto de la partida. No es algo que estemos acostumbrados a ver para pasar a través del montón. Acababa con la partida con la vida de Tritz, utilizaba la ultimate, no impactaba sobre Last Wolf y ahí... Creo que no mataba a nadie, ¿eh? Aún sin la pausa, porque le ha dado tiempo, sí. Le ha dado tiempo a Tristan a saltar. Sí, y está muy lejos ya. Con o sin pausa no mataba a nadie, pero sí que es cierto que ha sido raro, ¿eh? Ha sido rara esa pausa. Sí. Ya tiene bueno, el Runan, ya tiene el Ginso, Kojumao empieza a ponerse fuerte. Buena pelea de Movistar Riders, pero es que a este minuto de la partida deberían haber llegado con ventaja. Y no es que no lleguen con ventaja, es que pierden por casi 3.000 de oro. Es que es muy difícil ganar ahora. Lo que les ha pasado en la calle superior en ese 2 contra 2 y la doble que se ha llevado Gilius, ahí muy posiblemente haya estado la partida para Movistar. El 4-0, sí. El 4-0 se ha acabado. Pero bueno, todavía siguen vivos, ni mucho menos. Madre mía, lo que pega Mini Trupax. Lógicamente, Garabano va a full line y no aguanta demasiado. Avance retorcido sobre Shen, el tan buenísimo ahora de Shida para escapar, para traspasar el muro. Torreta que se va a llevar Giants, que está metiendo la directa. Y Mini Trupax Future ya está en su salsa. Dos ítems, minuto 20. Está muy por delante de oro respecto a Last Wolf. Lo decíamos hace unas semanas con la boca pequeña, lo de que Kojumao creíamos que ya era un hipercarry en el momento que tenía dos ítems incensario su support. Y yo creo que ahora ya lo podemos confirmar. Kojumao con dos ítems incensario ardiente. Que hace más daño que el 90% de los carries. Está pegando que parece el minuto 35. Sí. O sea, es una locura. Con el huracán en área, cuidado con... complicado cazar a Rek'Sai. Tiene la Q bajo tierra y ya está. Y Carbono tiene un gran problema con esta build, ¿eh? Carbono tiene un gran problema con esta build. Gilius que intenta iniciar, les dejan cerrados. ¡Qué bonito el combo ahora! De la falange imperial, hacer que ha caído. Pero son dos kills para Giants. Vaya combinación entre el cataclismo y la falange imperial. Y como te decía, Future, con la vuelta tan agresiva de Rek'Sai, es que es muy difícil aguantar a Kojumao, ¿eh? Es muy complicado. Y se nota que hay feeling, ¿eh? Amor a primera vista entre Xico y Gilius, dos jugadores de carácter muy agresivo.
Le ponía en bandeja a Gilius con el cataclismo el combo y no se lo pensaba el midlaner portugués. Entraba con todo, Falange Imperial desplazaba a todos los objetivos que se habían quedado encerrados. Antonio, que se ha llevado 4 kills seguidas. Sí. Ahora mismo Maokai también un factor muy a tener en cuenta en la partida. No, pues al final lo ha muerto, al final no. Mira que el teleporte ha sido horrible. De 0-3 a 4-3. De 0-3 a 4-3. No le han sabido castigar más a Antonio, Y ahora también hay que decir que el que se está sacrificando todo el rato es Gilius, Sí. O sea, Gilius está literalmente suicidando, que es un poco el rol de Antonio, por así decirlo, ¿no? Sí. Iniciador primario normalmente suele ser Maokai, pero es lo que está haciendo Gilius. Está liberando a Antonio de esa responsabilidad de que si hubiese muerto ya entro yo, me muero yo, tú quédate haciendo Gilius ha tirado cataclismo con 100 de vida y cuando se podía haber ido. Realmente, algunas de las muertes de Gilius quizá debían haber caído en Antonio, pero se están combinando bien. Que al final lo importante es que Giants gane, ¿no? Me gusta mucho esa faceta de Gilius, que es un jugador que a pesar de ir por detrás, no se deja guiar por el bueno. Si quedo en esta partida 0-5, ¿qué dirán? Si no dice, mi cometido es iniciar, voy a iniciar las veces que haga falta. Me da igual el resultado. He empezado con Jarvan por detrás. Mi objetivo ahora mismo es iniciar y ser un support más para mi equipo. Y me hago una warp, básicamente. Ya tendré partidas para hacer un 12-1 con el ISO. Exacto, aquí tenemos el duelo de la top lane, Shen contra Maokai, lógicamente Shen que domina en los tradeos, pero para Antonio no es ningún problema, no está contra el split pusher como podría ser Fiora, como podría ser Jax, no va a tener problemas en aguantarle. Y de momento, el mantenerse unidos, que ya se ha roto completamente la fase de líneas y tampoco le ha sacado ninguna ventaja magistral Movistar Raid. No ha sido ya, la verdad, no sé. O sea, ha estado en 7 kills de 9, pero ha habido uno, diría. A lo mejor se lo está olvidando alguno, pues ya son bastantes horas de casteo, pero diría que no. Hombre, en alguna teamfight quizá haya habido alguno, pero estando Shen dentro de la teamfight. Exacto. Mini Trupax, por cierto, que ha estado a punto de caer ahora por la ultimate de Syndra, pero tenía la barrera y el crecimiento salvaje de Lulu. Casi muere por primera vez un hombre que estuvo en la Challenger Series como 5 partidas seguidas sin morir, rompiendo todos los registros de KDA Mini Trupax. No salía en las estadísticas de LoL Esports porque hasta que no mueres, no sales. Y decía Mini Trupax en Twitter, de broma, o bueno, yo creo que al final hubo un momento donde lo decía en serio, que quería acabar la Challenger Series sin aparecer en la página. Casi lo consigue, pero bueno, luego ya no, porque Giants perdió el último partido, es cierto que no valía para nada, pero acabaron perdiendo. Para Nashor, para Movistar Riders, llega Giants, vamos a ver si lo pueden defender. Puede ser una jugada importante en el partido, está cayendo bastante rápido. Va a haber iniciación también futura y vamos a ver qué ocurre. El monzón por parte de Trich para defender a sus compañeros. ¡Se lo ha quedado Gilius! ¡Se lo ha quedado Gilius! Y esto es horrible para Movistar Riders. El derrape surimeño, alzaos surimeños. Doble para Chico, puede ser la triple. Escapa por poco y Carbono se lleva la vida. Escapaba muy, muy tocado Chiraz, pero esto le sale muy, muy rentable a Giants. Se han llevado el Nashor Future y de milagro no ha caído la triple para Chico. Un call muy arriesgado de Movistar Riders, que creo que ya está un poquito con la bandera blanca alzada. Ese Nashor 50-50, se lo lleva Gilius y te hipoteca la partida. Ha sido un 2x2, la ventaja de oro que de momento no favorece a ninguno de los dos equipos, pero con el partido que le va a sacar Giants a esta jugada y con el buffo de Nashor, lógicamente, se van a poner la partida en bandeja de plata. Bueno, pero que le matan. Sí, acababa Shiko con la vida de Trid, Gilius entraba al pit, el único que estaba focuseando al Nashor, de hecho era Carbono, se lo llevaba al jungla de Giants, llegaba a la Falange Imperial por parte de Shiko, Shiraz con el destello se escapaba, nada debido a un autoataque más de Azir hubiese acabado con su vida, y Carbono que se llevaba la kill sobre Azir. Y Gilius que ha muerto mucho, pero está haciendo jugadas importantísimas, como este robo de Barón Nashor, Mini Trupax que sigue sumando kills y asistencias, solo que suma es KDA. Con Lulu y protegiendo a un Kog'Maw, él es el más feliz de la partida, 0-0-12. Y Future se le ha escapado, se le está escapando esto a Movistar Riders. No ha sido una mala partida, ha sido un buen early game, pero es que en circunstancias normales Movistar Riders creo que está 2 peldaños por debajo de Giants. Esto es la lectura positiva y a la vez negativa que puedes hacer. La lectura positiva es que has hecho un muy buen early game y la lectura negativa es que con el mejor de los early games que puedes hacer contra Giants, con prácticamente, 2015, que es 1-5 en el marcador de kills, primera torre y primer dragón, te han remontado la partida y no te has despegado nunca más de 2000 de oro. Y te han remontado muy fácil, ¿no? Sí. No es como la de Asus, que ha sido algo épico en el que, bueno, pues los dos nexos abiertos, a ver quién gana. Es que Giants al minuto 26 con un Kog'Maw está llegando ya a los inhibidores, lo tienen absolutamente de gratis. Mini Trupax que ya es imparable, tiene 3 ítems, tiene mucha diferencia de oro sobre Tristana. El inhibidor que ha caído, objetivo cumplido para Giants Solid Break. Sí, ya le han sacado toda la rentabilidad que necesitaban a ese Nashor. Has abierto la base en el minuto 26, se van a vaquear, van a aprovechar todo este oro para seguir comprando objetos. Y la partida ahora mismo completamente en las manos de Giants, salvo catástrofe.
¿Qué puede hacer futuro en Movistar Riders para remontar esto? Porque no sé si realmente tiene algún ápice de decir, pues nos podemos agarrar a esto, pues podemos hacer tal. No, porque las kills están muy mal colgadas. Carbono tiene 6 con Rek'Sai y en este minuto de la partida ya no es un factor. Janna puede proteger mucho a Tristana, pero es que Tristana no está en su mejor momento de la partida, ni siquiera tiene 3 ítems y con el crecimiento salvaje, la barrera, el curar, conseguir bustear a Mini Trupax se me antoja muy, muy complicado. A mí Kog'Maw me gusta más, ¿eh? Bueno, también quizá porque es Mini Trupax, también puede ser. No, pero en definitiva el pick de Kog'Maw yo creo que ahora mismo está mejor que Tristana. Sí, ¿a ti te gusta más? Sí. El meme del mid-game de Kog'Maw de 2014, de que es un campeón injugable, Kog'Maw con 2 ítems y support de incensario ardiente, si es Janna o Lulu, hace más daño que el otro de carry en el 90% de las ocasiones. Sí, sí. Se está volviendo muy, muy popular Kog'Maw. De hecho, vamos, el que va a los mundiales sabe que aparece cada 2x3. Puseando arriba a Jilius. Le ha costado a Giants, pero ya están encarrilando como se esperaba la victoria. Siempre, como ha dicho Guilloto, venían con el EI, que venimos de vacaciones, tal. Quizá también un mensaje para que los jugadores no se vengan arriba, ¿no? Sí. Un poquito de oye, chavales, tened cuidado, que cualquiera nos puede ganar. Antonio que inicia, va a ser torcido en Tallinn y con el combo. Para ir a por Hatex, se acaban con él rápidamente. Está, aparece también el montón de Janna. Inicia con el cataclismo. Jilius ahora caído, son 1x1, kill para Shen. Otra para Zir. Mini Tupac pegando de gratis, reventando a todo el mundo. 2x1 para el equipo de Giants. Va a ser otra tercera kill, porque está muy tocado Shiraz. Shen, que se queda absolutamente solo. No va a acabar con la vida de Shiko. Kill para Zir. ¡Frente Mini Tupac! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡El portugués ahora! ¡Cómo juega! ¡Cómo juega! Le veo en solo Q y le reporto por hacks a este tío. ¡Es terrible, Mini Trupax! 6-0-9. Victoria para Giants. Imparable el tirador portugués. Por supuesto, muy bien acompañado por Shaw, que se hace un 0-0-17. Jilius ya se ha ido a mear. Ya se ha levantado de la silla. ¡Cae el nexo! Victoria para Giants. 1-0 para ellos, Future. Y levantaba la mano Mini Trupax y decía, pon pausa ahora. Cuando ¿sí? un jugador está a este nivel mecánico, no puedes hacer nada. Muy si tiene el pick correcto. Pero va a llegar el momento donde él, por calidad, marque la diferencia. Es que no es de esta vaya liga flash. De Trupax. Vaya flash. Segunda vez que flashea el tornado de Janna de manera ofensiva. En la primera solo se llevaba una kill, pero es que ahora ha reventado completamente la team. No es de esta liga, Mini Trupax. 6-0-9 en un partido en el que, como antes me decía Motroco, quizá hoy era la oportunidad de rascar algo ante Giants. Porque sí. El Giants de dentro de 3 semanas va a ser mucho mejor que el Giants de hoy. Y si hoy ya te ganan, mala señal, ¿eh? Y hoy en el early game han estado un poco dormidos, pero esta capacidad de comeback por parte de Giants da bastante miedo, ¿eh? En la Superliga pocos rivales van a tener. El equipo de Asus tiene que estar viendo esto tirándose de los pelos. Y que además tienen 3 jugadores LCS en el banquillo. Aunque sí que es cierto que el que está jugando el titular es Chico, que la verdad que… Sí, pero bueno, en el banquillo Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Benzema. Y Karim Benzema. Bueno, hombre, no sé cuál de esos es Jack Troll. Digamos que ahí está Kiko Casilla también, ¿no? Bueno, nos dicen que va a jugar Jizuke la siguiente partida. Así que se van a ir turnando, una para Chico, otra para Jizuke. Está bien, Future, que descanses cuando has jugado bien y has ganado, porque no te sientes señalado, sí. Así que bueno. De hecho, ha hecho una muy buena partida Chico, con jugadas donde ha sido protagonista, como este 2-2. Aquí es donde decíamos que muy posiblemente se le ha escapado la partida a Movistar Riders, porque ha sido un 4-0 y has pasado de ir 1-5 y 2.000 de oro por delante a ir 2.000 de oro por detrás y 5-5 en el marcador de kills. Aquí ya estaba rota la partida. Sí. ¿Eh? Aquí hemos dicho, bueno, a ver qué hace Movistar Riders. Pues yo sinceramente he pensado que esto era… Era GG. Sí. Cuando hay equipos tan buenos en la competición, como Jans o como Asus, cuando van por detrás en el marcador, lo tienes que hacer muy bien. Pero cuando van por delante, la partida depende completamente de ellos. Y cuando tú tienes una setup que te obliga a ir ganando al minuto 20 y no solo no llegas ganando, sino que llegas perdiendo, sí, es muy complicado. Y aquí vamos a ver Future en una de las últimas teamfights de la partida. Esto habla muy bien del equipo de Giants. Quizá otro jungla de categoría nacional, cuando vas mal en una partida con Jarvan, no te atreves a iniciar de la manera que lo hace Jilius aquí. Confía ciegamente en Chico y dice, mira, yo me voy a morir, pero voy a tirar el cataclismo, vas a desplazar a 2 objetivos, va a ser un 2x1 y esta jugada la vamos a ganar. Pues 1-0 para Giants, Only the Brave. Una victoria más y empezarán con 3 puntos. Recordad que luego queda un último partido, Kif contra Baskonia. Y terminará esta primera jornada en Barcelona Games World. Los jugadores que se retiran a descansar
un poquito. Future se lo merecen, gran encuentro para ellos. Supongo que también hablando de los errores que han cometido en ese early game, para mí, completamente inesperado de Movistar Riders. Sí. O sea, los primeros 10 minutos de Movistar Riders es de un equipo completamente diferente al que he visto al final, que al final sigue así un poco el Movistar Riders que podemos esperar. Totalmente. Y vamos con la jugada destacada, Future. Pues la jugada destacada de Takis, que va a ser la última teamfight. Llegaba la redención, chico, que acababa con la vida de Hatrix, el cataclismo, que era mayúsculo por parte de Gilius, iba a acabar cayendo en manos de Shiraz, y aquí Mini Trupax llevaba 10 segundos pegando de manera gratuita. Last Wall se iba a posicionar hacia adelante, iba a llegar el tornado poco después por parte de Tritz, y mientras pegaba autoataques a la torreta y la derribaba Mini Trupax, acababan también con la vida de Shiraz. Flash ofensivo encima de Last Wall, Famele sabe que está Lulu protegiéndole, se lleva la doble y acaba la partida. Madre mía, Mini Trupax, ya no solo por la partida, sino por la temporada de la Challenger Series, por el ascenso a la LCS. Vaya jugadorazo, el tirador portugués. Veamos qué hace Movistar Riders para buscar el empate. De momento, Giants 1, Movistar Riders 0. Hacemos una breve pausa y volvemos con el segundo. Hasta ahora. Chao. ¿Sabes lo que se siente cuando hay cosas que no se pueden explicar? Tienes que vivirlas. Ahora con Love y Orange Televisión tienes toda la emoción de la Liga y la Copa por solo un euro al mes. All you need is Love. Orange. Y ahora un 20% de descuento en Love y este S7 por 12,95 euros al mes.